Hello, everyone. It's great to be here today. Es fabuloso estar aquí con ustedes hoy. Okay. I'm very excited to be here. How's everybody doing today? Estoy muy emocionado de estar aquí. ¿Cómo están todos aquí hoy? We had a wonderful product presentation and compensation presentation, right? Tuvimos una maravillosa presentación de producto y de compensación, ¿correcto? All right, my goal here today is to talk to you about the vision that Atomy can bring to you. Lo que voy a hablar hoy es la visión que Atomy les puede mostrar a ustedes. Just like everybody else, I was just an average Joe. Como todo el mundo aquí, yo tenía un trabajo regular. I didn't have any special abilities, I didn't have any special contacts, or anything like that. Yo no tenía ni siquiera habilidades especiales, ni contactos especiales, ni nada que se le parezca. But I always had one dream. Pero siempre tuve un sueño. I wanted to be successful. Quería ser exitoso. I wanted to live a life that I can provide my families with comforts of time and money. Yo quería proveerles a mi familia una vida que tuviera confort en tiempo y en dinero. Because my parents moved to America as first generation immigrants. Porque mis padres se movieron a América como inmigrantes de primer nivel. They couldn't speak English. No podían hablar inglés. They had no special skills. Y no contaban con habilidades especiales. So all they could do was work in the kitchens and clean, and they worked 2 to 3 jobs minimum all the time. Entonces todo lo que podían hacer es trabajar en las cocinas y limpiar, y tenían de 2 a 3 trabajos como mínimo. And I saw that kind of lifestyle was not the kind that I wanted to live for my children. Entonces yo vi que ese tipo de vida no era el tipo de vida que yo quería para mí ni para mis hijos. So before I start today, I want to talk to you about desire. Entonces antes de empezar el día de hoy, les voy a hablar a ustedes sobre el deseo. Let's imagine we live in a 3-story house. Nosotros ahora vivimos en una casa de 3 pisos. And you're sleeping on the 3rd floor. Y hagan de cuenta que están durmiendo en el 3er piso. And you wake up in the middle of the night and you're just a little bit thirsty. Y entonces se despiertan a medianoche y están un poquito sedientos. Are you going to go down all the way to the 1st floor to drink water? ¿Van a bajar hasta el 1er piso a tomar agua? Or are you going to go back to sleep? ¿O se van a volver a dormir? Go back to sleep, right? Se van a volver a dormir, ¿correcto? But let's say you wake up again in the middle of the night. Pero otra vez se despierta. But this time you're very, very thirsty. Pero ahorita ya tiene muchísima, muchísima sed. You feel like if you don't get water, you're going to die. ¿Ustedes sienten que si no toman agua se van a morir? Are you going to go downstairs and get water, yes or no? ¿Van a bajar y van a tomar agua, sí o no? Sí. That is the beginning of success. Esto es el comienzo del éxito. You have to desire success. Tienen que desear el éxito. No matter how perfect this system may be, if you don't desire to succeed, it will be very difficult. No importa qué tan perfecto el sistema pueda ser, si ustedes no tienen el deseo de tener éxito, va a ser muy difícil. So today we are presented with the opportunity. Entonces, el día de hoy a nosotros se nos presenta una oportunidad. Everybody is given a puzzle. A todo mundo se le está dando un rompecabezas. All the pieces are inside the box right now. Todas las piezas están adentro de la caja en este momento. All you have to do is put it together. Todo lo que tienen que hacer es ponerlas juntas. Some of you might be able to put it together faster than others. Algunos de ustedes las van a poder poner más rápido que otros. But it doesn't matter. Pero eso no importa. Because everybody, if you don't quit and keep putting the pieces together, it's inevitable that you will finish. Porque eso no importa, porque de todos modos, todo mundo, si continúan por tratando de poner las piezas conjuntamente, lo van a lograr. And I'll tell you the reasons why. Y les voy a decir las razones por las cuales lo van a lograr. This is a business opportunity. Esta es una oportunidad de negocios. But in every business, there must be something that is sold or a service that is given. Pero en cualquier negocio debe haber algo que se vende o un servicio que se está proveyendo, se está dando. But the problem in business is maintaining consumers. Pero el problema en los negocios es mantener a los consumidores. So you make one consumer. Entonces pueden tener el consumidor. But next month they run away. Pero el siguiente mes ya se fueron. They don't want to keep consuming your product. No quieren mantenerse consumiendo estos productos. Because you are not giving them value. Porque tú no les estás dando valor. The only way to change consuming habit is to provide
true value. El única manera de mantener el hábito del consumo es darles un valor verdadero. An opportunity. Y una oportunidad. For example, we all drink milk, right? Por ejemplo, todos nosotros aquí tomamos leche, ¿correcto? When you go to the store, do you always buy different milk or always the same milk? Y cuando ustedes van a la tienda, ¿compran siempre leche diferente o compran siempre la misma leche? Same milk, right? La misma leche. Normal people always buy the same milk. Bueno, entonces, claro, la gente normal siempre. But if you're abnormal, maybe you want to try this one, this one, this one, and this one. Bueno, pero entonces, si no son tan normales, pueden tratar de probar esta leche, esta otra y esta otra leche. But most everybody always buys the same brand milk. Pero siempre, casi todo el mundo siempre consume la misma marca de leche. So how do you change that person to buy a different milk? ¿Cómo hacen que esa persona compre una leche diferente? There are only two ways. Solo hay dos formas. One way is a bad way. Let's say your milk was on the news and they said, oh, bad ingredients were in your milk. Vamos a decir, una forma mala sería que esta leche estuviera en anuncios que dijera, ay, tienen unos ingredientes malos esta leche. The next time, do you want to drink that milk or no? Y la siguiente vez, ¿tú quisieras seguir tomando esa leche o no? No, so next time you're going to look for another milk. Entonces, la siguiente vez vas a buscar otra leche. Or another way is, you go to buy your milk, but next to your milk, there is a buy one, get one free. Entonces, bueno, otra es que hay una oferta. Compre esta y se lleva otra gratis, otra leche. So you say, oh, maybe I want to try this one. Oh, dices entonces, bueno, caray, entonces a lo mejor quiero probar esta otra. About 80% of consumers will try the different milk. Entonces, como 80% de los consumidores van a tratar de probar la leche que es diferente. Because it gives them value. Porque les agrega valor. But what happens after you drink all the milk? ¿Pero qué pasa ya después de que se tomaron toda la leche? The milk was delicious, no problem, no stomach pain, everything was perfect. Todo estuvo perfecto, la leche deliciosa, no había ningún dolor de estómago, no pasó nada. But next time you go to the store, pero la siguiente vez que vas a la tienda, you see your milk and the milk that you bought, but it's no longer 1+1. Entonces ya ves la leche que tú comprabas, la que compraste, pero entonces ya no está uno, compre uno y lleve ese otro. So are you going to buy the milk you bought or the milk you used to drink? Entonces, ¿cuál vas a comprar? ¿La que bebías antes o la que compraste, la nueva? Usually everybody buys the milk they used to drink. Por lo general, todo el mundo compra la que acostumbraban beber. That is why regular businesses cannot become successful. Ese es el motivo por el cual los negocios normales, estándar, no pueden volverse exitosos. Because you make one consumer, make two consumers, but then they run away, go back to the products they used to buy. Porque logras tener un consumidor, otro consumidor, pero después se van porque regresan a los productos que estaban acostumbrados a comprar. Or they like trying different products because the price point is always the same. Pero o les gusta probar diferentes productos porque el precio, el punto del precio es siempre el mismo. This is why we cannot create passive income and it's always active income. Este es el motivo por el cual no podemos crear siempre ingreso activo y siempre pasivo, perdón, y siempre es un ingreso activo. So let's look at the graph, okay? It says active income, and what is active income? Vamos a ver qué dice ingreso activo y qué es ingreso activo. Active income means that you have to put in the work 100%. Ingreso activo quiere decir que tú tienes que trabajar 100%. So if you have a job and you have to work from 9 o'clock to 5 o'clock, if you don't go to work today, what happens? Entonces, si tienes un trabajo y trabajas de 9 a 5 y si no vas a trabajar hoy, ¿qué es lo que sucede? Do you get money? ¿Obtienes dinero? No, you get fired. No, te despiden. So that is what we call active income. Eso es lo que nosotros nombramos ingreso activo. Also the same for direct selling. Y también lo mismo para la venta directa. You sell products today, but tomorrow you don't sell products. Do you make money, yes or no? Vendes productos hoy, pero mañana no vendes productos. ¿Ganas dinero o no ganas dinero? No. So these systems do not help you to retire. Entonces, estos sistemas no te ayudan para pensionarte, para retirarte. The direction that we need to go then is passive income. Entonces, la dirección que tenemos que tomar es el ingreso pasivo. Passive income is the opposite. Your effort is 0%. Entonces, el ingreso pasivo es el opuesto. Tú all, haces 0% de esfuerzo. All you have to do is stay alive. Todo lo que tienes que hacer es mantenerte vivo. You don't have, if you die, then of course, bye-bye, right? Claro.
Si te mueres, pues entonces bye. Adiós. But if you're alive, then the money that you created through active income, and if you have a system, it becomes passive income. Entonces, pero si estás vivo, el dinero que creaste cuando estabas creando un ingreso activo se convierte con el tiempo en ingreso pasivo. Do you all want to make some passive income? ¿Todo el mundo de ustedes aquí quieren lograr un ingreso pasivo? Are you thirsty for success? ¿Ustedes tienen sed de éxito? Are you thirsty for success? ¿Tienen sed de éxito? Okay, then that means that we all now have the same opportunity to become successful. Entonces ahora quiere decir que todos nosotros aquí tenemos la misma oportunidad de convertirnos en exitosos. The consuming habit that we have, el hábito de consumo que nosotros tenemos, always changes depending on how much value the products give us. Siempre cambia dependiendo de cuánto valor los productos nos dan a nosotros. For example, if I say coffee, what company comes to mind? Por ejemplo, si yo digo café, ¿qué compañía les viene a la mente? Starbucks? Starbucks? Did you study Starbucks? ¿Estudiaron Starbucks? No, but no. You already have a consuming habit for Starbucks. No, pero ustedes ya tienen un hábito de consumo para Starbucks. If I say hamburgers, what comes to mind? Si les digo hamburguesas, ¿qué viene a la mente? McDonald's. McDonald's? Okay, did you study McDonald's? ¿Estudiaron McDonald's? No, right? That's the same thing. So now, the future of distribution, when people talk about regular products, what do you think will come to mind? Es lo mismo ahora. El futuro de la distribución, cuando la gente habla de productos estándares, ¿qué es lo que les viene a la mente? I guarantee you it will be Atomy. Les garantizo que en el futuro será Atomy. Starbucks, McDonald's, they take many, many, many years to get to where they are. A Starbucks y a McDonald's les tomó muchos, muchos años de llegar a donde están. But I am confident that Atomy will be in the next picture. Pero yo tengo confianza de que Atomy aparecerá en el siguiente, because en la siguiente película. Future distribution is changing. Porque la distribución está cambiando hacia el futuro. A long time ago, it was only customer satisfaction. Hace mucho tiempo era nada más inspección en el lugar del consumidor. So, long time ago, if you live in a city and there's only one coffee shop, entonces hace mucho tiempo si vivían en una ciudad y había solo una cafetería, you have no choice but to go to that coffee shop to get coffee. Entonces no tenían otra opción más que ir a esa cafetería. If the owner is rude and mean, doesn't matter. Bueno, si el dueño era desagradable y rudo, pues no importaba. Because you have no choice. Ustedes no tenían una selección que hacer. But let's say coffee shop one, now two, three. Ahora hay tres cafeterías. Now you have a choice. Ahora ustedes pueden elegir. So if the owner is rude, you can go to coffee shop number two or three. Entonces si no les cae bien el dueño, pueden ir a la cafetería dos o tres. So now coffee shop number one knows, oh, I have to be nice. Entonces la cafetería número uno dice, ay, caray, ahora tengo que ser agradable. So now everybody is nice. Entonces ahora todos son agradables. But they need your business. Pero ellos necesitan su negocio. So what do they do next? ¿Qué es lo que hacen después? Now they size up. Entonces ahora cheaper price. Pues empiezan a abaratar los costos. So consumer says, oh, everybody's nice, but here they give me more. Ah, caray, todo el mundo es muy amable, pero aquí me dan más producto. Vamos allá. So that's what's happening. Eso es lo que está sucediendo. So the next step now in Korea, if you drink coffee, you get a coupon. Entonces ahora el siguiente paso en Corea, si tomas café te dan un cupón. If you get 10 coupons, one coffee free. Entonces bueno, si tienes 10 cupones, perdón, te dan un café gratis. So what do you think the next step will be? ¿Cuál creen ustedes que será el siguiente paso? The next step is to provide absolute product, absolute price, and to give consumers money. Entonces el siguiente paso es dar productos de absoluta calidad, absoluto precio y darles al consumidor dinero. That is the future distribution model. Ese es el futuro modelo de la distribución. Other network marketing companies did not do it this way. Otras compañías de multinivel lo hacían, no lo hacían de esta forma. They focused their energy on the business owner, IBOs. Entonces se enfocaban el negocio en los dueños del negocio. But they neglect the consumers. Pero negaban a los consumidores. But without consumers, there is no business. Pero sin consumidores, no hay negocio.
So Adam has went the other way. Entonces Adam empezó de la otra forma. Adam cares about the consumers first. Adam se preocupa primero de los consumidores. Because we have to have consumers to build revenue. Porque tenemos que tener consumidores para construir un ingreso. Real revenue. Un verdadero not ingreso. Fake revenue. No, uno que no sea verdadero. Fake revenue is created when you get money from registration, maintenance, and products being sold that they don't need. Por ejemplo, este tipo de dinero de ingreso que no es el verdadero lo obtienen del mantenimiento de diferentes cuestiones que no son auténticas. In the beginning, it looks like you're making money. Al principio parece como si estuvieran haciendo dinero. But those businesses do not last. Pero estos negocios no duran. Minimum, usually, 10 years later, maximum 10 years later, those companies all close. Vamos a ver, vamos a hacer que en un promedio de 10 años después esas compañías todas cierran. Atomy is now about 10 years old. Atomy tiene ahora 10 años. Is it closing or still growing? ¿Está cerrando o sigue creciendo? Why? ¿Por Because qué sigue creciendo? Consumers are first. Porque los consumidores son primero. So that's what we have to think about. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar. We have to think about, is this business giving consumers value? Tenemos que pensar primero, ¿está este negocio dándoles valor a los consumidores? Does this compensation plan help me and others become successful? ¿Este plan de compensación me ayuda a mí y a otros a que tengan éxito? The answers to these questions must be yes. Las respuestas a estas preguntas deben ser sí. If the answer is no to any of this, you cannot do this business. Y si la respuesta es no, a cualquiera de estas no pueden hacer este negocio. None of us should do this business. Ninguno de nosotros deberíamos hacer este negocio. But we all know that there is no registration cost in Atomy. Pero nosotros todos sabemos que no hay ningún costo de registro en Atomy. There is no maintenance cost. No hay ningún costo de mantenimiento. And there is an income ceiling. Y hay un techo de ingreso. So that means that when you get to the same stage as I am, we will make the same amount of money. Esto quiere decir que cuando ustedes lleguen al mismo nivel en el que yo estoy, vamos todos a hacer el mismo nivel de dinero. Nobody in this company makes more than anybody else. Nadie en esta compañía gana más dinero que cualquier otra persona. We all make the same income. Todos hacemos o ganamos el mismo ingreso. Because that is the only way to sustain big growth. Porque esta es la única forma de mantener un gran crecimiento. So a lot of you here today, you have a question. Así que todos los que están aquí el día de hoy tienen una pregunta. Can somebody like me, just an average person, become successful? ¿Puede alguien como yo, una persona promedio, una persona estándar, tener éxito? I don't know how to sell. Yo no sé cómo vender. I don't have a big network. Tampoco tengo una gran red. I can't speak. No puedo hablar. Can I become successful? ¿Yo puedo ser exitoso? Do you have these questions? ¿Ustedes tienen estas preguntas? Yes? Sí. I think everybody has these questions. Yo creo que todos tenemos estas preguntas. I had the same question. Yo tenía las mismas preguntas. And I can tell you that yes, you can become successful. Y yo les puedo decir a ustedes que sí, pueden volverse exitosos. As long as you have that desire to succeed. Mientras que ustedes tengan ese deseo de tener éxito. Atomy has created a perfect system for all of us. Atomy ha creado un sistema perfecto para todos nosotros. Because it is no longer about ability, but it is more about effort. Porque no se trata más de habilidad, sino se trata más del esfuerzo. In the past, you must have been skilled and have high abilities to become successful. En el pasado ustedes tenían que tener habilidades y tener un gran esfuerzo, gran especialidad para tener éxito. For example, follow me. Say, try this. Por ejemplo, it's very good. Digan, prueba esto, es muy bueno. Talk to the person next to you. Ready, set, go. Vayan, díganle a la persona, prueba esto, es muy bueno. Go, go, go. Sigan diciéndose, prueba esto, es muy bueno. You're saying this in Spanish, right? Díganlo en español, están diciendo en español, ¿verdad? Easy. Díganlo. Now I want you to say it in Korean. Ready, go. Ahora díganlo en coreano. You can't, right? No lo pueden decir en coreano, ¿verdad? That's the difference between ability and effort. Esta es la diferencia entre habilidad y esfuerzo. We all have the ability, right, to say
You should try it. It's cheap. Todos tenemos la habilidad de decir, debes de probarlo. In Spanish. Barato, en español. Right? Correcto. So in network marketing, en el mercadeo de nivel multinivel, people are worried about small network, about not being able to sell. La gente está preocupada de tener una red pequeña, de no ser capaces de vender. But those are not abilities you need in this business. Pero esas no son habilidades que ustedes necesitan en este negocio. All in this business you need is to experience and share in your own language. Lo único que necesitan en este negocio es experimentar y compartir en su propio idioma. And through that process, you will have partners who are better than you at speaking, selling, with a bigger network. Y a través de todo este proceso van a tener ustedes socios que son mejores que ustedes en vender y en hablar y en crear una red más grande. But because we have an unlimited downline leverage system, pero porque nosotros tenemos un nivel hacia abajo ilimitado, it is inevitable that somebody better than you will become your partner in the future. Es inevitable que alguien mejor que ustedes se va a volver su socio. As long as you don't give up. Mientras no se den por vencidos. That's why I started Atomy. Entonces ese es el motivo por el cual yo inicié Atomy. I did not know anything about Atomy. Yo no sabía nada de Atomy. But when I first started, I started because of the deep cleanser. Entonces, yo cuando primero empecé, empecé primero deep cleanser. Deep cleanser. Por el a través del limpiador profundo. Yes, over here somewhere. Que está por aquí en algún lado. So, I got married to my wonderful wife. Yo me casé con mi esposa, maravillosa esposa. And she told me she needed deep cleansers. Y entonces me dijo que necesitaba limpiadores profundos. To erase her makeup. Para borrar, para quitar. I didn't know what it was. Su makeup, su maquillaje. Y yo la verdad no sabía qué era eso. I thought you can just use soap to clean your head to your toe. Yo pensé que lo único que podías usar era jabón para lavarte de. But she said no. Y ella dijo no. You need shampoo and this and this and this. Sí, necesitas shampoo y esto y esto otro y esto otro. Before meeting my wife, I used shampoo to clean everything. Y antes de conocer a mi esposa, yo utilizaba champú para limpiar todo. So I went to the mall with her. Entonces, bueno, fui al centro comercial. And we went to different stores. Y fuimos a diferentes tiendas. And we started to ask how much the deep cleansing was. Y entonces empezamos a preguntar cuánto costaba el limpiador profundo. They said $70. Y dijeron $70. So I said, "Wow, too expensive." Y dije, "Wow, esto es demasiado caro." So we went to the next store. Entonces fuimos a la siguiente tienda. They said $80. $80. Are you crazy? ¿Esto es loco? So I said, "Let's go to one more store." Entonces le dije, "Vamos a una tienda más." And the last store we went to was $110. Y la última tienda en la que fuimos costaba $110. I should have just stopped at the first store. Entonces me debería de haber quedado con la primera, en la primera tienda. But my wife says she wanted to buy the product from the third store. Pero mi esposa dijo que quería comprar el producto de la tercera tienda. So I said okay. Entonces dije, bueno, okay. And I bought it for her. Se lo compré. But I didn't understand why it was so expensive. Pero nunca entendí por qué era tan caro. So when she went to the restroom to wash her face, y ella se fue al baño a lavarse la cara, I stood next to her and I watched her. Y me paré junto a ella y la vi. And she was washing her face. Y se estaba lavando la cara. And she would do this to her eyes. Y estaba haciendo esto, look in the mirror. Ojos, wash her face again. Y se lavaba otra and vez then la cara. Pump again. Y entonces otra and vez, then wash again. Se volvió a lavar, se volvió a secar. When she went into the restroom, her eyes were clear and beautiful. Y entonces cuando entró al restaurante, sus ojos estaban claros y eran hermosos. But when she came out, her eyes were red and bloodshot. Y entonces cuando salió del baño, sus ojos eran rojos y estaban inflamados. I said, "What happened?" Y le dije, "Oye, ¿qué pasó?" She said, "It's because the mascara is not coming off. I have to keep rubbing." Es que dijo, es que la máscara no se me quita, tengo que seguirme frotando. I said, "But this is $110." Pero esto costó $110. She said, "I don't know." Y ella dijo, "Ay, no sé." So 2 weeks later, I went to my mother-in-law's. Entonces, dos semanas después, fui con mi suegra. When we went to the house, my wife forgot her deep cleanser. Y entonces cuando entramos a la casa, bueno, ella olvidó su so she had no choice but to use what was at the house. Y entonces no tuvo otra elección más que utilizar lo que había en la casa. But when she came out of the restroom, pero cuando salió del baño, her eyes were still white,
clear and beautiful. Pero sus ojos todavía estaban maravillosos, limpios y bellos. I said, Mary, what did you use? Y le dije, bueno, ¿qué usaste? Oh, she said, just this. Solo esto, esto. I said, what is that? ¿Y qué es eso? She said, I don't know. Just, digo, no sé. It's just here, so I just used it. Estaba aquí, por eso lo usé. So I asked her, y le pregunté, did you like this product? Le pregunté, ¿te gustó este producto? She said, yes. Y ella dijo, sí. It's 2 times better. Es 10 veces mejor. I said, I was very careful about asking the next question. Dios mío, qué bueno. Y tuve mucho cuidado en preguntarle la siguiente. Because she said, it's twice as good. Porque dijo, dos veces más, dos veces mejor. So that means that it's probably twice as expensive. Y entonces yo dije, caray, a lo mejor fue doblemente caro. So I said, Nani, do you want to use this next time? She y yo said, le dije, yes. Mali, ¿quieres utilizar esto la siguiente vez? Y ella dijo, sí. No, no. Ay, dije, no. Please go check the price. Por favor, ve y checa el precio. And she checked the price, and in Korea, it was $14.80 per one. Y entonces checó el precio y eran $14.80 por uno. I said, wow. Y yo dije, wow, maravilloso. Use it for the rest of your life. Úsalo el resto de tu vida. Because it was so cheap but so good. Porque era tan barato y tan bueno. That's why I started Atomy. Por ese es el motivo por el cual inicié en Atomy. Because it's very, very, very hard to change consuming habits. Porque es muy, muy, muy difícil cambiar los hábitos del consumidor. But my wife changed her deep cleanser with one experience. Pero mi esposa cambió su limpiador profundo con una sola experiencia. So I understood. Entonces entendí. That if she can change, then I can change everybody else. Entonces yo entendí que si ella cambiaba, yo podía cambiar a todo el mundo. So I started to go online. Entonces empecé. And I watched CEO Parks VOD. Y entonces estuve CEO Parks VOD. Estuve viendo un video de CEO. And I started to cry. Y empecé a llorar. Not like that. No, así. But just tears of hope and joy came down my eyes. Y entonces eran lágrimas de esperanza me llegué a sentir gozoso. Because I always wanted to be successful. Porque siempre quise ser exitoso. But it seemed like the world was always fighting against me. Pero parecía que el mundo siempre estaba luchando en mi contra. If I work hard, si trabajaba I duro, should become successful. Debería de volverme But exitoso. It never worked. Pero nunca funcionó. And I remembered my childhood. Y me acuerdo de mi niñez. I was always home alone starting from the third grade elementary. Siempre estaba en mi casa solo desde el tercer año de primaria. My mother was a single mother. Mi mamá fue una madre sola, taking soltera, care of me. Que siempre me cuidaba. She couldn't speak English. Ella no hablaba inglés. All she could do was work and clean. Ella, todo lo que podía hacer era trabajar She worked y limpiar. Three jobs, four jobs. Trabajaba en 3 o 4 trabajos. If I wanted to see her, I had to wake up maybe 2-3 in the morning to see her face. Pues si quería ver la cara, me tenía que despertar a las 2-3 de la mañana para poderle ver la cara. When I go back to bed and wake up in the morning, y cuando yo regresaba, me acostaba, already gone. Y me despertaba y ya se había ido. I remember one day hearing her pray. Me acuerdo que un día la oí rezar. To me, she was always strong. Para mí siempre ella era fuerte. Always smiling. Siempre sonriente. She said, no problem. Y decía, no hay Everything problema. Will all be okay. Todo va a estar bien. But I remember waking up in the middle of the night. Pero me acuerdo que me desperté a mediados de la noche. And hearing my mother cry. Y escuché a mi madre llorar. She was crying. Estaba llorando. Estaba llorando. And she was praying. Y estaba rezando. And she said, Lord, this is so hard. Y le estaba diciendo, Señor, esto es tan duro. Why is this so hard? Porque esto es tan duro. And I remember crying that night, but I didn't tell her I heard her. Bueno, yo lloré esa noche, pero no le dije que la escuché. Made a promise to myself. Pero me hice una promesa. That no matter what, I will keep fighting until I become successful. Que no importaba qué sucediera, pero yo me mantendría luchando hasta volverme exitoso. So when I saw that video that day, entonces cuando vi ese video, knew I can become successful. Yo sabía que me podía volver exitoso. Just like when you're listening to this lecture today, cuando ustedes están oyendo hoy, you need to know you can become successful. Ustedes necesitan saber que se van a volver exitosos. This is about what you are willing to do. Se trata de lo que ustedes están deseosos de hacer. So when we first started, my wife, she became pregnant. Bueno, cuando nosotros empezamos en este negocio, mi esposa estaba embarazada. But when I lived in Korea, I had no network. Y cuando yo vivía en Corea, no tenía ninguna red. Because I was only there for maybe 1 or 2 years. Porque solo estuve ahí 1 o 2 años.
So whose network do I need? Entonces, ¿cuál es la red que necesitaba? My wife's. La de mi esposa. But she's pregnant. Pero estaba embarazada. But not a regular pregnancy. Pero bueno, estaba. Very, very bad morning sickness. Estaba con un mareo y tenía se sentía muy mal en la mañana. So when she wakes up and she sees me, she says, oh. Entonces cuando se despertaba y me veía, quería vomitar. Go to the living room. Oh. Iba a la sala y otra vez. All day, 30 times a day. O sea, como 30 veces al día. So one day I was patting her on the back in the restroom. Entonces, bueno, en el baño estaba haciéndole así, palmaditas. Are you okay? En la espalda le decía, ¿estás bien? She looked at me. Y se volteó y me vio. Do I look okay? Me veo bien. She said, do you love me or do you love Atomy? ¿Me amas a mí o amas a Atomy? I said, honey, I love you. That's why we have to do Atomy. Amor, te amo a ti, pero por eso es lo que tenemos, por eso tenemos que hacer Atomy, tenemos because que trabajar en Atomy. Successful. Porque nos necesitamos volver exitosos. Y she said, okay. Y dijo, okay. So we started going, meeting people every single day. Entonces empezamos a ver gente y a conocer gente todos los días. Sharing the vision, sharing the passion. Compartiendo la visión, compartiendo la pasión. Sharing the product, sharing the compensation plan. Compartiendo el producto, compartiendo el plan de compensación. And we continue to do that for 9 months. Y nosotros continuamos haciendo esto durante 9 meses. And 9 months later, we became a sales master. Y 9 meses después nos convertimos en sales master. In the beginning, I had a very difficult time, just like you all. Al principio tuve un tiempo muy difícil, igual que todos ustedes. I worked 10 hours a day for 30 days. Trabajé 10 horas al día durante 30 días. That's 300 hours. Estas son 300 horas. And I got paid $73.30. Y me pagaron $73.30. Is that good? ¿Eso está bien? That's 25 cents an hour. Esto quiere decir 25 centavos por hora. Very, very small amount of money. Muy pequeña cantidad de dinero. But I understood. This business is not about time exchanging for money. Ay, entonces entendí. Este negocio no se trata del tiempo intercambiado por dinero. We must change that mindset. Debemos cambiar esta mentalidad. This business is about building consumers. Este negocio se trata de construir a los consumidores. And I knew that if I was able to make 73.30, that means I made 24 consumers. Entonces yo supe que si era capaz de hacer 73.30, podía hacer 33 consumidores. Podía lograr tener 33 consumidores. Are 24 consumers small or big? Los consumidores, 24 consumidores, ¿son más o menos? It's very big. Es muy grande. Because we have everyday products. Porque nosotros tenemos. And the 24 families will continue to use, and now they will continue to share. Entonces, ¿por qué estas 24 familias van a continuar usándolos y van a continuar compartiéndolos? Because they see value. Porque ven valor. So 24 will become 48. Entonces, 24, perdón, se van a convertir en 48. That's why I said, woo! Por eso dije, wow. This is going to work. Esto sí va a funcionar. And I made a bank book. Hice un in my bank account. Un banco, un librito del banco. I showed all mi my cuenta friends. De banco, en mi cuenta de banco se los enseñé a todos mis amigos. I said, look, $73. Y les dije, miren, $73. Look, $73. Miren, $73. And they said, where's the zero? You're missing a zero. Y dijeron, ¿dónde está el cero? Tengo que ver el cero. And I said, no, 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 this is right. No, es correcto. I said, oh, you have gone crazy. Ya te volviste loco. And I said, no, 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 it's because you don't understand the system. No, es que ustedes no entienden el sistema. We cannot be like my friends. No podemos dejarlos. We have to understand amigos. The system. Tenemos que entender el sistema. And you have to understand what Atomy is. Y ustedes tienen que entender qué es lo que es Atomy. Atomy is new, and it's never been done before. Atomy es nuevo, y nunca se ha hecho esto antes. People say it's network marketing. Oh, network marketing, all the same. Y todo el mundo dice que es mercadeo, que es network marketing o multinivel. But that's not true. Pero esto no es cierto. We are all humans, right? Todos somos humanos, ¿cierto? But are we all the same? Pero somos todos lo iguales. Same thing. Es lo mismo. There are many network marketing companies. Existen muchas compañías de multinivel, pero no todas son lo mismo. This one is special. Esta es especial. But people do not
see the special in Atomy because in the beginning it's hard to make money. Pero la gente no ve la parte especial en Atomy porque al comienzo es difícil hacer dinero. But in every single natural law there is a process. Pero en cada una de las leyes naturales existe un proceso. If you have a seed and you plant the seed and give it water, si ustedes tienen una semilla y la plantan y le ponen agua, you wake up tomorrow, se levantan mañana, and look at it, y la ven, do you get angry? Why are you growing? Y se enojan y le dicen, ¿por qué no creces? No, who's crazy, the seed or you? No, ¿quién está loco, la semilla o ustedes? Same thing. Es lo mismo. In Atomy, this seed takes time to grow. Es lo mismo. En Atomy, la semilla toma tiempo en crecer. If it grew in one day, si creciera en un día, it will also die in one day. También se moriría en un día. That is the way most network marketing companies did until now. Esa es la forma como funcionaron la mayoría de las compañías multinivel hasta el presente. So erase that process, erase that system. Así es que borren ese proceso y borren ese Learn sistema. About Atomy. Aprendan sobre Atomy. And how you need to do Atomy. Y cómo necesitan trabajar en Atomy. There is no special method in how to do Atomy. No hay un método especial en cómo llevar a cabo el trabajo de Atomy. But there is one direction. Pero hay una dirección. The direction is here. Y la dirección está aquí. You don't have to be able to speak well. No tienen que ser capaces de hablar. You don't have to be able to sell. No tienen que ser capaces de vender. You don't have to be able to do all these special things everybody required you to do in the past. No tienen que hacer todas estas cosas especiales que todo el mundo requería que ustedes hicieran en el pasado. All you need to do is be willing to what? Share your experience and talk to others. Lo único que tienen que hacer es estar deseosos de qué, de compartir su experiencia y hablar con otros. And through the conversation, you invite them here. Y a través de esas conversaciones los invitan aquí. I am speaking. Yo estoy hablando. You're not speaking. Ustedes no están hablando. But it's the same thing like you're speaking. Pero es lo mismo como si ustedes estuvieran hablando. Because if your partner today listens to me and says okay, then who's benefiting? Entonces, si el socio de ustedes los oye y les dice si estoy de acuerdo, ¿quién se está beneficiando? Ustedes. You. Right? Correcto. Yes, no? Sí o no? You're not happy? ¿No están contentos? That's why in this system, it doesn't matter if you can speak well, if you can sell well. Es por esto, por este motivo que en este sistema no importa si ustedes pueden hablar bien o si pueden vender bien. It's only about your desire for success. Solo se trata de su deseo de tener éxito. Even if that desire was great in the past, aunque ese deseo fuera grande en el pasado, there were too many walls. Existieron muchos muros. You go and say, oh, this is great, but $100 registration fee. Bueno, esto es sensacional, pero $100 por registro. Even if you have desire, the other person says, oh, no. Aunque tengan el deseo, la otra persona dice, ay, no. Right? Or maybe you're selling computer glasses. Pero a lo mejor están ustedes vendiendo lentes para computadora. Do you need computer glasses? ¿Necesitan lentes para computadora? Saying, I don't need that. Ay, no necesito. But you need it. They say pero no. Sí lo necesitan, pero dicen, no. Too many walls. Demasiadas muros. There are no walls in Atomy. No hay muros ni paredes en Atomy. The products are great. Los productos son sensacionales. You don't have to believe me. You can just try it. No tienen que creerme. Pruébenlo. The quality and price compared to other products, quality and price, we win. Comparados en calidad y en precio con otros productos, nosotros ganamos. It's a one server system. Es de un sistema, de un servidor. So if you have friends here in Mexico and then we're opening in other countries, maybe Peru, Colombia, Guatemala, everybody is connected to you. Es un solo servidor. Entonces si ustedes tienen amigos en Honduras, Guatemala, Perú, todos están conectados a ustedes. The other countries can grow really fast. Los otros países están creciendo realmente Some rápido. Countries a little bit slower. Otros países crecen un poco más lento. But it doesn't matter because everybody is connected to you. Pero no importa porque todos están conectados con ustedes. And it doesn't cost you extra money to have other countries connected to you. It's all free. Y tampoco les cuesta un dinero extra que todos los demás países estén conectados con ustedes porque todo es gratis. So, can you tell me a reason why Atomy will not work? ¿Ustedes pueden darme una razón por la cual Atomy no funcionará? You cannot. No puede. Atomy will work. Atomy va a funcionar. The question is, will it work through you or are you going to let somebody else
take your spot. A ver, la cuestión es, ¿va a trabajar a través de ustedes o van a dejar que alguien más lo haga funcionar? I wanted to make sure it was working through me. Yo me quería asegurar que estaba funcionando a través mío. So when I first started, I didn't sleep. Así es que cuando primero empecé no dormía. Because if my friend registers somewhere else, then what happens? Porque si mi amigo se registra en otra parte, entonces ¿qué pasa? Then I lose all of the contacts. Entonces pierdo todos los contactos. So I couldn't sleep. Así es que no podía dormir. I called everybody. Entonces les estaba llamando a todo el mundo. Register. Así, registrense. And work with me because this will work. Y trabajen conmigo porque esto va a funcionar. That is the hope and the vision of Atomy for you all today. Esta es la visión total de Atomy para todos ustedes aquí. As much as you put in, that is how much Atomy will give back to you. Tanto como le pongan es lo que ustedes van a obtener de Atomy de regreso. You can go slow. Si trabajan lento. You can go fast. O si pueden ir rápido. It's up to you. Eso depende de ustedes. But I suggest you go fast. Pero yo les sugiero que se apresuren. Because we don't have much time. Porque no tenemos mucho tiempo. How old are you and when do you think your battery will die? A ver, ¿cuántos años tienen y cuándo ustedes creen que su batería se va a morir? Me, I'm 30. Yo tengo 30. I still have 70%. Todavía tengo el 70%. But I'm looking here today. Pero aquí estoy viendo hoy. Some people don't have 70. Algunas personas no tienen el 70. So, I suggest that Así we work fast. Les sugiero que trabajemos más smart, rápido, más inteligentemente, together, juntos, here in this system. Aquí en este sistema. Okay? Correcto. All right, thank you very much. Muchas gracias.